El primer ministro chino Li Keqiang ha pedido solidaridad para enfrentar la pandemia durante la 15ª cumbre de Asia Oriental. En su discurso durante la 15ª cumbre de Asia Oriental, el premier chino Li Keqiang pidió cooperación para un desarrollo más sostenible e hizo hincapié en la necesidad de mejorar la capacidad de los sistemas de salud públicos, con el fin de que la vacuna sea más accesible y económica. También instó a todas las partes a reforzar las políticas de coordinación con el fin de permitir la recuperación económica. Li Keqiang propuso líneas verdes de los bienes para garantizar cadenas de suministro estables. A la cumbre de Asia Oriental también han asistido líderes de 10 países de la ANSEA. CGTN en español.